Tres superiores, dos superiores, dos inferiores, perdón. Tres arriba, dos abajo, y se sigue la secuencia. Tres arriba, dos abajo. Aquí vemos a Ejecatl y este venado, ¿no? Que es la canoa. Y acá está también. Aquí es, son acciones de pecado, de falla, ¿no? De falta. Aquí se ve este jaguar, ¿no? También, este celote. Y este proceso, ¿no? Donde de forma interesante ver este insecto, ¿no? Esta representación ascendiendo. Las dimensiones, ¿no? También de este personaje pequeño. Y este otro, acá absorbiendo la noche. Representaciones, como podemos ver en la parte inferior izquierda, a este árbol de Tamoanchan, en el que desvendemos, en el que aquí estamos, Mayahuel, las representaciones que podemos identificar. Otras más, bellita, juego de pelota, de las fauces de la tierra, juegan estos tallos. Otras más, con estas casas, estos templos, cada uno resguardado, protegido. Aquí la división ya es en cuatro módulos, en cuatro bloques. Representaciones de Tlaloc, la fertilidad, y también en la parte inferior, pues observamos en la parte izquierda, aquí a Mictlantecuhtli, la representación con este brote, ¿no? Emanando de la cabeza. Aquí seguimos identificando el trazo, la calidad. Impresionante. Ejecatl en la parte superior derecha. Con sus cargadores. La representación de este Yacatecutli o el guía. Que conduce. Naxitl. Esta representación de este mensajero que se... Este mensajero del conocimiento de la divinidad que se manifiesta en nuestros cuatro rumbos, en un agua que de lo alto desciende hacia nuestro territorio. Aquí representaciones femeninas de la transformación, de la muerte. En esta otra también, a quienes hace referencia a esta disposición interesante, el dinamismo que tiene para hacer un autosacrificio, ¿no? Apuntarse para ofrendar el ego, para trascender, ¿no? Esta parte, esta mentalidad cerrada en este proceso de guerra interna, de guerra florida. Están cinco láminas, podemos apreciar antes ese enfrentamiento, pues como quién fue que ganó, y está en ese proceso de integrar hasta perderse, y aquí ya no tiene su cabeza, tiene esta serpiente, y el identificar, y cómo se le arrebata este felino, en fin, y no está fácil. Podemos llevar una vida describiendo, ¿no? Regresamos al anterior y podemos apreciar también como a este Iscatlipoca, este pez, se le llevó este animal, le arrancó su pie y aquí quedó hasta el énfasis, ¿no? Que hace. Y como después de haber sido comido, llega también este proceso, ¿no? De reciclaje. Cuatro rumbos, la encrucijada, estos elementos también para encender y ir conectando lo de arriba y lo de abajo, hasta llegar hasta esta que es nuestra última lámina del códice Feyerbari, en la cual pues encontramos justamente a ese personaje que le habían arrancado el pie, acá en la parte superior derecha, y termina Tezcatlipoca,
Su unidad del espejo. Aquí está en relación estrecha con el Júpiter. Y cada signo, están los 20 signos de los 10, tiene su secuencia. Apreciar que en su boca la está cubriendo con esta otra mano. También está que allí tiene una relación con este Makunzochi, porque no se dibuja cuando tiene una mano en la boca. Interesante. Bueno, Tezcatlipoca es ese ser que está en todo, ¿no? Impresionante. Entonces, pues con este, pues vamos a concluir por la sesión de día de hoy. Vamos a continuar mañana con la correspondiente al códice Borgia, en cuanto pues, de una forma muy breve, pues vamos a comentar, vamos a mostrar, es este, es también de muy muy buena calidad, va a ser recuperado en buenas condiciones, y aquí nada más para ver de forma rápida la distribución de los espacios, lo veremos con calma en nuestra sesión última quinta, acompañado de lo correspondiente a las obras maestras de la cultura Neusabi. Con esto pues, queremos agradecer su compañía a través de este su canal Toltecayotl de Anáhuac Toltecayotl AC, nuestro programa Semanáhuac, Unidad en la Diversidad. Nuestra cuarta sesión de los Mixtecas, cerramos en nuestra quinta emisión a través de canal Toltecayo, Kuali Tonali, Kuali Yuwali, Kuali Nikanay. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Tlazo Kamati. Gracias.